Buena gente, bueno, bienvenidos a los que están del otro lado. Hoy vamos a tener el agrado de tener la presencia de Jorge, la Grotería, que nos va a contar un poco de qué se trata Ecoregistros, para los que no lo conocen, para los que no, los que sí lo conocen y quieren descubrir algunos secretos de cómo usar la app y la página. Así que esperemos poder aprovecharlo. Gracias, Jorge. Si querés presentarte y principalmente gracias por darnos esta charla y poder conocer bien cómo es Ecoregistros. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para este espacio. Les cuento que yo me dedico en forma profesional a lo que es sistemas y en forma aficionada desde que soy muy pequeño a lo que son las aves. Entonces, bueno, hace ya más de 10 años junté tanto mi profesión como mi vocación y bueno, y salió esto de esta comunidad de Ecoregistros, que está orientada a lo que es el registro de seres vivos. El Ecoregistro consiste en una red comunitaria en el cual, a partir de información que vuelca a la comunidad, ciencia ciudadana, se genera información de las especies. La pantalla más básica y más importante del sitio son las fichas de las especies, en las cuales se reúnen los registros de la comunidad y se arman mapas de distribuciones de geográfica, ya marcando una gran diferencia entre los registros que tienen evidencia y los registros que no tienen evidencia. El sitio permite participar de cualquier forma, ya sea fotógrafos o sonidistas, como también observadores que no llegan a registrar. Que no, o que no les interesa, mejor dicho, registrar, que hay gente que se dedica a la observación, hay gente que se dedica a la fotografía. El sitio hace un espacio para todos, pero genera reportería bastante marcada. Es decir, hay para la gente que le interesa explotar la información de evidencia, puede excluir todos los registros sin evidencia y trabajar sobre ellos. La gente que desea abarcar a todos los registros, también puede visualizar información que contenga tanto registros con evidencia como sin evidencia. Hoy Ecoregistro tiene la capacidad de armar mapas a nivel mundial de las distintas especies con distintos tipos, con evidencia, sin evidencia, reproducción. Hay también mapas de migración para determinadas especies. Los mapas de migración los hacemos para Cono Sur por ahora. Eso sí, no está globalizado. Pero bueno, entonces el sitio, además de generar estas fichas de las especies, también genera listas de especies por lugar. Un lugar puede ser, tenemos cuatro niveles de lugares marcados en el sitio, que son los países, genera listas de especies por país, las provincias o estados o regiones, dependiendo del país. Genera lista de especies por provincia, para el caso de Argentina. Y después también tenemos lo que es localidad o área protegida o lugares detallados. Para el caso de una localidad, bueno, cualquier localidad tiene su lista de especies, por ejemplo, Vicente López. Para el caso de áreas protegidas, voy a dar el caso de la REX. La REX la tenemos catalogada como a nivel de localidad o área protegida. En el cual se pueden aprovechar lugares detallados. ¿Qué quiere decir eso de lugares detallados? Se pueden generar listas de especies en sectores individualizados dentro de la reserva. Por ejemplo, uno podría estar interesado en ver la lista de especies que hay en la reserva, pero podríamos ser más específicos y ver la lista de especies que hay en el sendero o la laguna de los Coipos, por ejemplo. O el sendero. Es un nivel mucho más puntualizado que la reserva en sí. Entonces, bueno, Ecoregistros tiene esta posibilidad de generar fichas de especies, listas por distintos tipos de lugares, y como retribución al aporte de los usuarios, también para el lado de usuarios se generan perfiles, o sea, reportes de usuarios, en el cual te muestra
los lugares donde fuiste participando con registros, tus propias evidencias fotográficas y tus registros. Una de las cosas más grandes que tiene del lado de los usuarios es la posibilidad de crear checklists, que son las listas de nuestro resultado de viajes. Es decir, yo me hago un viaje, el resultado del viaje, volcado a partir de todos los registros en el sitio, es una lista con un recorrido y con información de resumen del viaje. Así que bueno, también hay genera otro tipo de actividades para generar más influencia en el uso del sitio. Después lo vamos a ir repasando. Vamos a empezar viendo ahora lo que es la aplicación. Corregistro tiene dos formas marcadas de participar. Una de ellas es publicar registros y otra es consultando. Lo que vamos a ver en esta charla es las distintas facilidades que hay para la publicación de los registros, ¿sí? Y la exposición de la información después para en un checklist. Entonces les voy a comenzar a compartir lo que sería la aplicación. Ahí voy a tomar pantalla. ¿Se alcanza a ver ahí? Gaby, ¿se ve? Ah, está bloqueado, Gaby, está bien. Sigo entonces. Perdón, sí, se ve perfecto. No sé si quieres poner pantalla completa o que nosotros quedemos al costadito. Sí, lo que tiene también hay una demora, por eso capaz que la respuesta... Bueno, ahí sigo. Esa era la presentación del sitio. Publicar registros a través de la aplicación se hace a través de este formulario. A simple vista parece que son muchísimos campos. A simple vista parece que son muchísimos campos. Ahora cuando lo vayamos repasando vamos a ver que la mayoría se completa automáticamente. Pero bueno, lo que primero hay que ingresar para hacer una publicación de un registro a través de la aplicación es el nombre de la especie. Después el no aplica y el no aplica que aparecen acá es el sexo y etapa de vida del ejemplar o los ejemplares. La certeza del registro, que puede ser observada u oída, es muy importante esto para muchísimos casos, en donde, por ejemplo, hablando siempre de aves, cuando queremos publicar un pijuí, por ejemplo, un sinalaxis, muchas veces es más importante saber si fue oída que observada, por la similitud morfológica que tienen de plumajes. En cambio, la vocalización son muy distintivas, así que este dato es muy... muy importante en la base de datos de corregistros, especialmente para lo que es moderación. La cantidad de ejemplares observados. La fecha, que la fecha ya es uno de los datos que se completa. Se puede cambiar, obviamente, pero la aplicación siempre considera la actual. Después, esto que les comentaba de que la aplicación tiene la posibilidad de armar distintos reportes. Uno de ellos es los mapas de reproducción, por ende siempre es importante marcar si el registro tiene información de reproducción, ya sea nidos, ejemplares, volantones dependientes de padres, huevos, etc. Ejemplar vivo en perfectas condiciones es porque también se permite la publicación de ejemplares heridos o sin vida. Eso es útil para mapas que estamos confeccionando para un futuro de atropellamientos y de diversa índole. La ubicación, que acá hay muchísimos campos para completar, pero son todos automáticos. Si uno le da permisos a la aplicación para usar la ubicación del dispositivo, la aplicación accede al GPS del celular y en base a las coordenadas autocompleta tanto el país como la provincia, la localidad y el lugar detallado. Todo esto es automático. Y por último, un comentario. Eso es lo que se solicita para la publicación de registros a través de la aplicación. Vamos a seguir. Vamos a hacer ver cómo funciona esto. Supongamos que vemos un cabecita negra común, Spinomagellanicus.
Entonces, abro la aplicación, me dirijo a publicar registros. Estos son los reportes de ranking de usuarios. Esto ya lo vamos a hablar un poquito después. Me dirijo a la opción de publicar registro. Al completar el formulario, la aplicación se conecta con el sitio y genera el registro de esta forma. Te muestra la información de la especie, la información sistemática. Te muestra toda la tipificación que se hizo a través de la aplicación, ya sea el sexo, la etapa de vida, la cantidad de ejemplares, toda lo que corresponde a la ubicación geográfica. La precisión alta es porque este registro fue publicado a través de la aplicación que utiliza GPS. Eso implica de medio metro a metro y medio de margen de error. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la precisión de los registros. Un mapa con la ubicación del registro. La certeza, si tiene información de reproducción o no, que es lo que acabamos de ver en el botoncito de la aplicación. Y comentarios. La precisión de la ubicación, Ecoregistro tiene la posibilidad de manejar tres niveles de precisión, baja, media y alta, y eso depende de qué tan detallado hagamos el registro. Por ejemplo, nosotros recomendamos para especies en peligro de extinción no utilizar precisión alta, siempre utilizar precisión baja. La precisión baja es cuando no se detalla un lugar detallado, valga la redundancia, cuando solo se pone una localidad. En la localidad se podría poner un partido, por ejemplo, o un departamento. Entonces queda bien ambigua, bien amplio la zona del registro, sin mentir, ¿no? Sin mencionar, fue en un departamento donde no fue, pero dando poca precisión, ¿sí? La precisión media es cuando se detalla un lugar detallado, pero no coordenadas exactas. Y la precisión alta se da usando el GPS con el celular. La precisión alta también se puede configurar desde la publicación en el sitio, pero hay que seleccionarlo manual en un mapa, scrolleando, buscando el sitio, haciendo clic. En cambio, con la aplicación, es automático. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que vemos dos gavilanes mixtos. Vamos a proceder a la publicación. Lo que no le comenté hasta ahora es que, para completar todos estos campos, hay una posibilidad de utilizar lo que llamamos comando de voz. El comando de voz permite realizar una interacción con la aplicación solamente con palabras, hablándole, y que la aplicación reconozca todos los campos con estas palabras y haga la publicación inmediatamente en el sitio y quede disponible en la base de datos. Eso se hace mediante este botón de acá a la derecha, presionando este micrófono. Uno puede mencionar algunas palabras y generar un registro. Voy a dejar de compartir, se los voy a mostrar a través de la aplicación. Ahí recuperé pantalla. Les voy a mostrar, acá está la aplicación, no sé si se alcanza a ver. No importa si se ve, el punto es que se escuche. Dos gavilanes mixtos observados, GPS publicar. Publicado en Ecoregistros. Esto lo que hizo es tomar las palabras que yo le fui dictando, fue reconociendo cada uno de los casilleros, completó la pantalla, se conectó con la base de datos de Ecoregistro y publicó el registro en el sitio. Para ver cómo quedó, ahora voy a volver a compartir pantalla, pero no la PPT, vamos a ir directamente al sitio. Ahí estoy otra vez compartiendo pantalla. Vamos a Ecoregistros, actualizo la página. Venimos acá abajo y encuentro uno de los últimos registros publicados, fue de Jorge de la Grotería, el gavilán mixto por el comando de voz. ¿Qué generó esto? Toda la información sistemática, la situación de estado de conservación de BirdLife, el sexo que no lo seteé, la cantidad de ejemplares, fíjense que tomó las coordenadas,
a partir de las coordenadas tomó el país donde estoy, la provincia, la localidad en donde estoy y el domicilio. La precisión la seteó en alta, lo marcó en el mapa, además puso que la especie es nativa y en una condición silvestre. Que la certeza del registro fue observada, que no hubo información de reproducción y sin comentarios. Vamos a borrarlo. Y ahora vuelvo a la PP, a la PT. ¿Dónde está el maximizar? Acá estamos con la PPT. Bien. Consulta, Jorge. Ahí cuando vos dijiste el nombre de la especie observada, etcétera, pusiste un GPS ahí en el medio. ¿Eso es necesario decirlo o vos ahora el teléfono? Sí, es una buena pregunta. Está en uno de los slides, sigue en este slide. Ahora vamos perfecto. Con perfecto. Este. Entonces no dije nada. Dale, dale. No hay problema. Te interrumpo un segundito. Quien quiera hacer alguna pregunta mientras tanto en el chat, la puede ir haciendo y yo después se la transmito a Jorge. Sí, dale, bárbaro. Bueno, la aplicación para los nombres es bastante flexible, soporta nombres vulgares, nombres científicos, soporta sinónimos, nombres científicos anteriores. Por ejemplo, yo podría publicar Rupornis magnirostris, podría publicar también como Buteo magnirostris. También soporta nombres vulgares y otros nombres vulgares que tenga seteada la base de datos. Por ejemplo, yo podría decir ratona común o podría decir tacuarita. Todos los nombres para ecorregistro son válidos. La diversidad de los nombres se respeta, se publica por cualquier tipo de nombre. Recién hice una publicación de gavilanes mixtos. Ahora voy a mostrar cómo publico a través de un nombre científico. Supongamos que veo una calandria. Esta vez voy a hacer un, además del nombre científico, bueno, espero que salga bien, voy a setearle la etapa de vida y el sexo. ¿Sí? Vamos con el ejemplo. No voy a mostrarme otra vez, simplemente con que se escuche el sonido alcanza. Una calandria grande observada, oída, GPS, publicar, adulto, indistinguible. Publicado en ecoregistros. Vamos a ver qué hizo. Nos vamos al sitio. Y vemos acá, calandria grande, publicada. Dije calandria grande y lo quería decir como Mimus saturninus. Bueno, no importa. Vale igual el ejemplo. Acá le seteó el sexo y la etapa de vida. Otra vez, toda la información. Esta vez dije que también la oí. ¿Sí? Fue parseando todo lo que fui diciendo y generó el registro. Esto ya está público en internet. Yo podría estar tranquilamente caminando por la Reserva Costanera Azul o la Reserva de Vicente López, ir publicando y esto ya queda disponible en el sitio. Vamos a seguir con la presentación. Parece sencillo. Pero para el que quiere indagar, también hay una serie de comandos un poco más nivel avanzado. ¿Sí? El primero de todo es GPS. ¿Qué pasa? Cuando abrís la pantallita de publicar registros, la aplicación se conecta con el dispositivo, toma las coordenadas actuales de la ubicación del dispositivo y las presenta en la pantalla. Ahora, la pantalla mantiene esas coordenadas por más que te muevas de lugar. Es decir, yo podría pasar en auto, pasar por la ruta en el acompañante, ¿no? No recomendamos utilizar la aplicación mientras se conduce. El acompañante podría ver una laguna y ver, no sé, tres especies. Y el auto sigue la marcha. Entonces tomamos las coordenadas y podemos ir publicando a lo largo del tiempo para ese mismo lugar. Ahora, supongamos que avanzamos 10, 15 kilómetros. Seguimos andando por ruta, vemos un tahuató y queremos hacer un nuevo registro. Hay dos posibilidades para que se actualice tres posibilidades para que se actualicen las coordenadas en la pantalla. Salir de la pantalla y volver a entrar, obviamente que es la menos recomendada. Presionar el botoncito verde donde que están ahí al lado de las coordenadas. Eso refresca la pantalla, pero ahí ya tenemos que levantar el celular, apretar, mirar, ¿sí? O mencionar GPS en el comando. Cuando vos mencionás GPS, la aplicación, además de hacer la publicación, va a actualizar las coordenadas antes de mandarlo a la base de datos. ¿Sí? Después está el comando de listar.
porque hasta ahora lo que yo le fui mostrando es que se van publicando registro por registro con un comando. En cambio, con el comando listar, yo podría mencionar muchos registros a la vez en la misma toma de micrófono y publicar varios registros a la vez. ¿Sí? Un comando muy importante también es guardar. ¿Qué pasa? Para lo que es Buenos Aires, las reservas urbanas gozan de señal, de 4G. Está muy bueno usar las aplicaciones en las reservas. Hoy en día las reservas están todas mapeadas. Eso quiere decir que si vamos caminando por la Rex, te reconoce que estás en la Reserva Ecológica de Costanera Sur o la de Vicente López lo mismo, Rivera Norte. No te dice Vicente López o Cava o Ciudad Autónoma o Ruta Desconocida, no, te dice estás en la reserva, incluso te dice si estás en el acceso a Viamonte, si estás en la Laguna de los Coipos, te dicen qué sendero estás, está todo mapeado, está muy fácil para usar hoy en día. Pero ¿qué pasa? La realidad es que Cava goza de señal, pero en el interior no es tan así. Y las reservas protegidas o las áreas naturales de interés para la observación, es muy probable que nos encontremos sin señal. Entonces, ahí el sitio, por ejemplo, no anda, y la aplicación es donde sale a dar una nueva oportunidad. Hasta ahora lo que vimos son oportunidades de usar precisión alta en el GPS, posibilidad de poder hablar y generar la aplicación de los registros, pero también te da la posibilidad de ir haciendo todo esto de publicar registros, pero cuando la app encuentra que no tiene conectividad con el sitio, los va almacenando en el celular. Los almacena en el celular. Cuando nosotros llegamos a un área de cobertura, tenemos la posibilidad de ir a la sincronización. Con solo un botón, apretamos sincronizar y todo eso que tenía guardado a nivel local el celular se despliega hacia la base de datos y queda disponible. ¿Sí? Para eso sirve el guardar. Heridos o sin vida es lo que ya les comenté en el botón. Bueno, también se puede decir hablando. Esto lo reconoce la aplicación. Tanto herido o sin vida. Y reproducción. Reproducción lo mismo. Es para estimular por voz esta opción. Seguimos adelante. Bueno, algo importante para destacar es que el orden de los comandos no altera a la publicación. ¿Sí? Uno puede decir, hornero observado, 3 publicar, o puedo hacerlo más tipo oración, más cómodo, 3 horneros observados, publicar, o podría decir, publicar una calandria grande observada, el orden no altera a la publicación. Se puede decir como más le quede cómodo al usuario. Acá hay varios ejemplos, se pueden mencionar las cantidades, se pueden omitir las cantidades, se pueden mencionar los sexos y las etapas de vida, también se pueden omitir. Lo que sí te pide como obligatorio es la especie y la certeza del registro, si es observada u oída. ¿Sí? Seguimos. Bueno, esta es la primera parte de la presentación en la cual estamos viendo cómo publicar a través del comando de voz, pero en el sitio, apenas se ingresa en la portada, hay un enlace a lo que sería la ayuda de la aplicación. Está bastante desarrollada, así que ahí pueden encontrar ya todos los comandos disponibles que hay. Estamos trabajando para agregar más, pero bueno, ya hay muchos disponibles. Hay algunos de uso bastante avanzado, la mayoría son muy fáciles de usar, es simplemente generar una cancha, una práctica. Y bueno, si quieren, entramos en una primer tanda de preguntas, si es que hubiera, si no procedemos a la siguiente presentación. Acá Pablito Villar está preguntando algo que yo también me preguntaba y seguramente varios otros se preguntan. Por ejemplo, uno hace una publicación, como la que hiciste vos, de Gavilanes Mixto, y pones 2 ejemplares, y al rato vos ves otro más. ¿Qué tenés que hacer? ¿Decir que viste 3? ¿O cuando vos decís viste 1, pisa el anterior, o suma, o cómo es? Bien, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Ecoregistro tiene la capacidad de detectar cuando hay registros duplicados. ¿Qué quiere decir
registro duplicado. Hoy el dato atómico del registro está compuesto por cuatro partes. No me esperaba esta pregunta, muy bien. Bueno, está compuesta por usuario, por fecha, especie y lugar. Siempre que vos publiques más de un registro para un lugar, Ecoregistros lo va a agarrar y lo va a unificar, lo va a pisar. Ecoregistros lo pisa. Por ende, si yo estoy dentro de la REX y publico dos calandrias grandes y después vuelvo a ver dos más, lo que recomendamos es el próximo registro publicar cuatro. ¿Sí? Ahora, si uno va cambiando de localidad, lo que hace es agregar nuevos registros. Por ende, no se pisan y hay que mencionar la totalidad completa. Por ejemplo, si vamos en ruta, la localidad, cuando no hay una localidad definida, la aplicación lo que hace es tomarte el nombre de la ruta y poner las coordenadas en el nombre del lugar. Entonces, eso va generando nuevos registros. Y ahí es donde hay que usar la cantidad absoluta, la cantidad total, y no se pisan. Ahí es individualizado por cada registro. No sé si llegué a responder la duda. Yo creo que sí, yo la tengo aclarada. No sé si Pablo ya nos dirá. Y por otro lado, Simón nos dice, tremenda esa programación. Y pregunta si podés contar un poco cómo hiciste o armaste la app. Bueno, la app es un desarrollo Android. Está hecho Android nativo, con el Android Studio. Eso implica que no tiene portabilidad a otros sistemas operativos por el momento. Por el momento solo está disponible en Android. Y lo hice con muchas sugerencias que hacen los usuarios. Ecoregistros tiene esa suerte de que hay muchos usuarios constantemente probando y sugiriendo cosas nuevas, como también las cosas que voy necesitando como observador, porque yo, más allá de que proponga el sitio, también soy un usuario del sitio y conozco bastante las necesidades de campo. Hace más de 10 años yo salía a anotar en papel, en libretas, las especies, después llegaba a mi casa y tenía que volcarlas, y era algo que como desarrollador no me quise permitir más. Me encanta tener las listas impresas, entonces en un momento de mi vida yo las empecé a volcar dinámicamente con las aplicaciones y me imprimía las listas porque yo las quería seguir teniendo en papel. Hoy en día ya lo tengo todo virtual. Pero bueno, fue eso, es un desarrollo más por la necesidad de campo que hay. El tiempo considerable de ahorro que tiene es muy beneficioso, incluso ahorra tiempo en el campo. Yo como usuario mismo, ¿no?, como desarrollador, noto que hablándole a la app no te distraes, no dejas de mirar, y escribiendo en una libreta terminás perdiendo hoy en día más tiempo que utilizando un comando de voz. Obviamente que si tenés que usar todo el formulario, sí, trabaría, llevaría tiempo, pero hoy lo que es el comando de voz, al menos a mí como usuario, me resulta la forma más sencilla de los registros. Y esto queda en evidencia cuando en viajes de hace 10 años volvía a casa después de una semana con 100, 150 viajes, y hoy gracias a la aplicación vuelvo con 1.500 registros. Eso es significativo, la facilidad que está brindando la aplicación para el registro. No sé si contesté, Simón, cualquier cosa. Repregunto nomás. Y después la última pregunta, creo que la más importante de las tres que hicieron, Seba Sotero pregunta si la chica que habla cuando dice publicado en registro es Ale. No es Ale, es la chica que disponibiliza Android para todas las aplicaciones en general. Es la misma chica que habla en el GPS, en Google Maps, en todos lados. No es Ale ella. Pero bueno, la que sí habla, Ale, es la de los videos explicativos que estamos haciendo, ella sí es Ale. Perfecto. Bueno, sí, dice Simón que perfecto, que se entendió perfecto. Así que puedes voy a continuar, dame un segundo que me organizo, abro la próxima PPT y comparto. Bueno, como parte de contribución del sitio de los usuarios, porque hasta ahora hablamos de cómo vos podés aportar en Ecoregistros, ahora, ¿qué devuelve Ecoregistros
a los usuarios al menos un mínimo gesto. Es una de las cosas más interesantes que tiene es la posibilidad de generar checklist. La posibilidad de generar checklist lo que nos da es un es como un resumen total de un viaje que formado a través de un mapita, información que resume el viaje y la lista de especies. Este es un viajecito que hicimos con él en verano. A ver si... Bueno, ahora voy a entrar en eso. ¿Cómo se generan checklists? Entrando al perfil de usuario, tenés arriba a la izquierda la opción de mis checklists. Te da todas los checklists que tenés creado y te da la posibilidad de crear uno nuevo. Presionando crear uno nuevo, se te despliega este formulario en el cual tenés que escoger un nombre, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, meramente descriptivo, no hace falta que tenga una convención o una terminología fija. Y la fecha de inicio y fecha fin. La fecha de inicio y fecha fin son datos obligatorios. Por ejemplo, si decidimos ir un día a la Rex o a Ceibas, alcanza con poner la fecha de inicio y fecha fin que sean iguales. Ahora, si nos vamos una semana a Iguazú, ahí pondremos la fecha de inicio y fecha fin que contenga varios días. Después hay varios campos más que son opcionales. Recomendamos no utilizarlos ya si no es para algo muy específico, pero que te da la posibilidad de filtrar entre los registros que publicaste en esa fecha. Por ejemplo, si hacemos un viaje que abarca una semana y pasamos por varias provincias o incluso varios países, nosotros podríamos hacer un checklist de esa semana que solo involucre los registros de tal provincia o los registros de tal lugar o de tal país o de tal lugar detallado. De la misma forma, podríamos hacer un registro de un grupo de seres vivos en específico. Por ejemplo, quiero ver todas las plantas que vi en esta semana o quiero ver todas las aves que vi en el día de la Rex. Por más que yo tenga registrado algunos mamíferos, plantas, insectos, podría armar un checklist con un grupo de seres vivos en específico. ¿Sí? Ahora vamos con el ejemplo. Con Ale nos fuimos a Concordia una semanita en enero. Vas a crear nuevo checklist, la fecha de Concordia del 4 al 10, seleccionamos las fechas y nos generó como resultado esto. Estos son los lugares donde fuimos generando registros. Por cada registro se genera un punto en el mapa. Los puntos acá tienen coordenadas exactas en el checklist. Cuando varios registros empiezan a tener las mismas coordenadas, el punto se empieza a colorear cada vez más fuerte, como es notable ahí. Acá se nota que estuvimos por Colonia Yuy, por varias partes del lado Salto Grande, el Parque San Carlos, la Costanera de Concordia, ¿sí? Esta es la cantidad de especies que vimos, 152. Las fechas del viaje, la cantidad de registro que hicimos en esa semana, ¿sí? Esto es lo que les comentaba un poco. En una semana hicimos 625 registros. Cuando hace 10 años, sin tener la aplicación, en un viaje de una semana, no, con suerte llegamos a los 100, 150 registros, ¿sí? Es una de las facilidades que te da la aplicación. Muy, muy fácil publicar. Y la lista sistemática de especies. Una de las opciones que tiene Checklist es poderlo compartir con otros usuarios. Si varios usuarios hacen un mismo viaje juntos, no tiene mucho sentido que todos publiquen sus propios registros, siendo que van a ser iguales, ¿sí? Entonces está la opción de que uno de los dos haga el checklist y poder compartir con el otro usuario. En este caso, Ale me lo está compartiendo a mí. Ella publicó los registros, me lo comparte. Cuando yo acepto, se me genera el checklist con todos los registros asociados. Pero eso no es todo. La responsabilidad no debe ser de una sola persona al publicar registros. Tranquilamente, podemos hacer un viaje, generar un checklist, compartirlo al inicio o al fin del viaje, no importa. Supongamos que lo compartimos al principio. Yo puedo publicar los registros mientras voy de acompañante. Supongamos que con mi compañero o compañera decimos, che, manejá vos ahora. Bueno, ahora anda publicando vos. Entonces, el compartir checklist con otro usuario se quedó corto. Porque, ¿qué pasa?
Ahora los dos tendrían que generar un checklist y compartir entre usuarios. No. Generamos una nueva opción que se llama sincronizar. El sincronizar enlaza los checklists compartidos y va a buscar las diferencias de todos tus compañeros. No importa si vos lo creaste, si vos lo aceptaste, cómo es la cosa. Lo que sí importa es que va a ir al checklist de tu compañero y va a traerse las diferencias. Eso está muy bueno porque supongamos que solo una persona está encargada de publicar los registros, no necesariamente tiene que compartir el checklist al fin del viaje para que al otro usuario le lleguen todos los viajes. Lo puede compartir cuando el checklist tiene dos registros y después sincronizar a cada rato y el otro usuario ya va a ir dando los registros y puede ir viendo el avance de su checklist por más que no esté publicando. Tiene muchas utilidades este sincronizar. Así que, bueno, los invito a utilizarlo cuando estén acompañados en un viaje. Bueno, después hay otras opciones que son bastante intuitivas. Podemos borrar un checklist, editarlo. Y esta es la vista previa de una lista sistemática de un checklist con evidencias. A medida que se van publicando fotos o audios o videos, va apareciendo la vista previa acá. El checklist tiene, bueno, la información sistemática, orden, familia, nombre científico. Tiene el nombre vulgar primario. En las especies se puede, ya, el ecorregistro soporta distintos nombres para las especies, pero siempre hay uno primario. Ese primario es el que se muestra en las listas. Tiene el nombre en inglés, el nombre portugués en el caso de que hubiera. La certeza, si es observada u oída. Y después estas dos columnas, que son más específicas. Primero la cantidad de registros, empiezo por la última. La cantidad de registros, que es más intuitiva. Si yo estoy una semana de viaje y hago un checklist por una semana, muy probablemente que las especies más comunes las registre reiteradas veces. Por ende, yo podría tener en un mismo checklist 5 o 6 registros de no sé, 80 registros de torcaza común. Al ingresar a la especie, te muestra todos los registros que hiciste de la torcaza común. Ahora, ejemplares promedio por día es algo un poco más complejo, que consiste en sumarizar y promediar la cantidad de individuos que están dentro, contenidos en los registros. ¿Por qué promediar y por qué no sumarlos nada más? Supongamos que quiero hacer un checklist del patio de mi casa con la duración de una semana. Supongamos que en el techo de mi casa anida una pareja de golondrina doméstica. Entonces yo salgo el lunes, registro 2 golondrinas. Salgo el martes, registro 2 golondrinas. Salgo el miércoles, registro 2 golondrinas. Si el ecorregistro lo sumarizara, al fin de la semana, nuestro checklist quedaría con 14 individuos observados. Pero en realidad observamos 2, siempre los mismos 2. Entonces el ecorregistro suma todo y lo divide por la cantidad de días. Por eso genera un promedio. La X está cuando hay registros sin cantidad. Entonces, cuando ya no puede hacer la cuenta, directamente pone una X. Bien. Seguimos un poco. Bueno, esto es parte de lo que ya le comentaba. Este es el registro real, el recorrido real que hicimos en una semana, mostrando los puntos más calientes. Al presionar los puntitos, aparece qué lugar es y te da la posibilidad de acceder al lugar ese para ver qué especies viste en cada lugar. Y bueno, y una vez que tenemos publicado nuestro checklist, es muy fácil compartirlo en redes sociales o compartirlo por WhatsApp con amigos. Simplemente se comparte mediante un enlace. Esto es algo publicado que queda disponible en internet, en el sitio, y se comparte por el link. Por ende, copiar o compartir, cualquiera de las opciones, ya estás difundiendo tu checklist. Así que, bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Cómo es que se pueden aportar registros de una forma bastante eficiente, fácil, por parte del comando de voz. Y por el otro lado, una vez que tenemos todos los registros publicados, o mejor aún, estamos publicando registros, generar un checklist y ver el avance de ese checklist. A veces cuando hicimos un viaje que involucró varias provincias, lo interesante de tener un checklist creado antes de empezar el viaje es que vas viendo cómo avanza día a día
el recorrido y la cantidad de especies. Entonces vos ves, comparando con los resultados del día anterior, cuántas especies viste en el día, cuántas provincias atravesaste, y bueno, etc. ¿Algunas preguntas? Ahí ya estoy terminando con el contenido compartido. Sí, Cecilia, acá pregunta por el tema de los nombres científicos, que por ahí no siempre coinciden en una plataforma u otra. Por ejemplo, acá menciona ella el del chimango, que dice que el falcoboenus no fue aprobado por el SAC. ¿Seguiría siendo milvago? ¿Seguiría siendo falcoboenus? ¿Cómo lo manejan eso? O por ejemplo, bien, bueno, ahora que voy a ver ese caso, a ver cómo lo tenemos. Nosotros lo tenemos como falcoboenus chimango. Ahora vamos a hacer la prueba directamente, a ver qué pasa. Agarro la aplicación, espero que lo reconozca, y si no lo reconoce, será una prueba fallida, pero vamos a hacer el caso del chimango. Un falcoboenus chimango observado GPS publicar. Publicado en ecoregistros. Ahora vamos a hacer el caso con el sinónimo, milvago chimango. Un milvago chimango observado GPS publicar. Ay, me hizo mancana. Publicado en ecoregistros. Sí, pero quería mostrarlo bien. Tres milvago chimango observado GPS publicar. No se reconoce tres. Ahí me tiró otra cosa. Milvago chimango observado GPS publicar. Ahí no vi. Publicado en ecoregistros. Ahí está. Lo que quería mostrar es que reconoce los sinónimos. Reconoce tanto milvago chimango como falcoboenus chimango. Cuando no está cargado el sinónimo, obviamente no lo va a reconocer. Ahí les muestro cómo ver qué reconoce y qué no. Vuelvo a compartir. Ahí se está viendo. Bien. Sí. Acá estamos en la ficha del chimango. Como nombre científico primario tiene falcoboenus chimango, es el nombre recomendado por BirdLife. Ahora, tenemos tipificado el sinónimo como milvago chimango. Por ende, cualquiera de los dos nombres te va a tomar la aplicación por comando de voz, o tanto por el sitio como la aplicación, se puede publicar con cualquiera de los dos nombres. Todos, a ver, no hay un nombre incorrecto ni un nombre correcto porque el SAC haya o no aprobado, son posturas distintas. BirdLife lo aprueba, el SAC no, son dos posturas distintas, no hay ninguna mejor ni peor, son todas válidas. Por ende, para ecoregistros, todos los sinónimos que sean válidos sirven para publicar. Perfecto. Yo lo que puedo agregar con el tema de la app que me pasó a mí, es que en el teléfono tenés que tener habilitado el Google, las utilidades de Google, porque si no, no te toma el registro de voz. A mí me pasaba que me volví loco hasta que me di cuenta que era por eso, que trataba de grabar cosas y no me aceptaba, no me andaba el botón. Digo, no anda la app. Pero bueno, por ahí si hay gente que le pasa, es eso. Hay que habilitar el registro de voz de Google. Exactamente, sí, usamos el paquete de Google, las librerías de Google para todo lo que es el reconocimiento de voz. Perfecto. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta por ahí que quiera hacer, algo que quieran tener en cuenta. Mi app de cabecera, dice Santiago Torres. Pero bueno, la verdad que está muy buena la app. Bueno, nada, simplemente es muy útil. Para comentarle, hace poco entramos con plantas en mayo, entraron plantas y hongos en ecoregistros. Y está creciendo mucho, está muy bueno. Hoy la aplicación ya permite también la publicación de plantas a través de comando de voz. Ya hay más de 1.700 plantas y está bueno porque en un futuro, para los que están solos interesados en aves, de todas formas se van a poder asociar diversas,
diversos grupos de seres vivos. Estamos trabajando para ver si podemos contrastar las distribuciones geográficas de aves especialistas en determinada flora, ¿sí? Así que bueno, más allá de las aves, los invitamos a publicar lo que venga. Todo suma. Sí, eso está muy bueno. La verdad que se puedan poner especies de otra forma de vida que no sea solamente aves. Sí, sí. Así que bueno, nada, estamos contentos. Y si no hay más preguntas, estaríamos... Acá Alec me está poniendo. ¿Hay algún intento de compatibilizar o linkear o compartir registros con otras plataformas como Iber o eNaturalist? A ver, hay mucha gente que participa en distintas plataformas. Hoy en día, exportar e importar no está siendo tan difícil. Hay muchas cosas para pulir. Pero, por ejemplo... todas las plataformas, al menos yo no conozco mucho otras, no me da el tiempo ni la vida para explorarlas, pero sí sé que otras plataformas, por ejemplo, Iber tiene la posibilidad de exportar e importar, y Naturalist sinceramente no lo conozco, o sea, lo conozco, lo he visto por arriba, pero no conozco nada de su funcionalidad. Ecoregistros hoy también permite exportar e importar. Es muy fácil exportar, según lo que me contaron, listas de Iber, y en Ecoregistro es muy fácil importarlas. También hay muchos usuarios que exportaron sus registros de Ecoregistro y lo publicaron en Iber y mantienen ambas plataformas actualizadas. Sí, eso se está dando cada vez más, pero bueno, hay que seguir trabajando también para la compatibilización de las plataformas. No es un tema sencillo. Y especialmente, yo lo estoy viendo, yo estoy tratando de hacer herramientas para que la gente pueda importar registros en eco y exportar también, ¿sí? Pero estoy trabajándolo solo, sin ningún tipo de relación con otras plataformas. Es de acuerdo a lo que los usuarios me comentan, qué necesidades tienen. Hay muchos usuarios que vinieron al revés, vinieron de Iber, trajeron sus registros acá. Y siguen trabajando en las dos plataformas. Está bueno, porque al ser tan fácil, está bueno tener registros en diversas plataformas. Hoy en día no hay una plataforma, al menos a mi ver, que tenga todo o que lidere, ¿no? Es muy común que ver trabajos en los cuales distintas plataformas aporten información, incluso... Muchos científicos están usando ambas plataformas. No hablo de iNaturalist porque no, sinceramente no conozco, no porque no esté funcionando de esa forma, simplemente no conozco. Pero sí, ya conozco muchos trabajos en los cuales Iber y Ecoregistros se están aportando significativamente. Lo bueno es que cada plataforma, no hay una plataforma que tenga todo, sino que hay gente que se siente cómoda con una, gente con otra, mucha gente con las dos o con las tres, las que fueren. Y el punto es que hay que revisarlas a todas porque todas tienen su información y su dato importante. Pero bueno, para el que quiera importar o exportar datos de Ecoregistros, es bastante sencillo. Desde el perfil se pueden exportar todos los registros que se tienen publicados en Ecoregistros sin filtro alguno. Y desde publicar por tanda es muy fácil. Hay dos enlaces. En publicar por tanda es muy fácil importar una lista de otra plataforma y por el publicar planilla, traerse todos los registros de la vida publicada en otra plataforma para Ecoregistro también funciona. Así que Alec, es cuestión de probarlo y bueno, ver de armar una planillita acorde a los requerimientos de cada plataforma, pero no es mucho más que eso. Perfecto, espero que le haya quedado claro a Alec. Si no, Alec, chifla. Pablo Capobilia nos pregunta, ¿registros de alimentación se cargan? Sí, hoy en día en cada registro se puede tipificar si la especie que está siendo primaria del registro está consumiendo algún otro ser vivo o está siendo consumido por otro ser vivo, ya sea el caso de, no sé, yo quiero publicar un insecto que está siendo consumido por una calandria o viceversa. Puedo publicar una calandria que está consumiendo
tal insecto. Ahora incluso con la inclusión de plantas, esto se abrió una gama de opciones mucho más grande. Ahora se pueden asociar registros tróficos así con alimentación de plantas y eso sale en la pantalla principal. En la portada hay un apartadito de los últimos registros de alimentación y también salen en la ficha de las especies. En la ficha de las especies hay un resumen de todos los registros de alimentación, ya sea consumiendo a o siendo consumido por. Si toda esa relación queda persistida en la base de datos. Ah, mirá qué bueno eso. Espectacular. Después, a ver, acá Sebastián nos pregunta si los sinónimos, los nombres comunes, sin la palabra común, también los toma. No, toma los nombres como estén escritos en la base de datos. Hago el claro ejemplo. Si, por ejemplo, decimos tacuarita azul, va a publicar a la especie que está acá, ¿cómo es? Con ese nombre. Ahora, si decimos tacuarita, va a publicar una ratona común. Hoy en día, el tacuarita es un nombre alternativo de la ratona común. Es un nombre muy usado en el interior, por lo cual es un nombre válido, y si decimos tacuarita, va a publicar una ratona. Está bien, no era el caso de tacuarita común, pero no. Sacarle el común no genera un nombre alternativo, hay que cargarlo. Por ejemplo, venteveo común, que es más... Algo claro. Tenés que decir venteveo común. Si decís venteveo, claro, te puede tomar cualquier venteveo. Vamos a hacer el caso, les muestro el caso práctico muy, muy rápido. Si vamos a venteveo, vamos acá a buscar el venteveo común. Los nombres que tiene el venteveo común para ser publicados a través de tanto el sitio como la aplicación son los que están en la ficha. Este es el nombre primario y no tiene ningún otro común nombre alternativo. Si alguien viene a solicitar cambio y solicita agregar un nombre alternativo, ahí va a empezar a considerarse, siempre y cuando sea aprobado, ¿no? No es que cualquier cosa que se escriba va a salir, pero si ponen, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que dice Pitohue y se lo aprobamos, Pitohue va a estar disponible como nombre alternativo para usarse en las publicaciones tanto de la app como a través del sitio. O bicho feo. O bicho feo, sí. Eso genera, también hay un montón de nombres ambiguos, ¿no? Tijereta es un insecto, es un ave. Entonces ahí la aplicación, cuando encuentre ambigüedades, va a decir: este nombre corresponde a más de una especie, por favor especifique un nombre científico, muy probablemente, o haya que escribirla y seleccionarla. Ahí hay algunos nombres que generan cierta ambigüedad por esto de permitir cualquier nombre regional. Pero bueno, preferimos correr penalizar un poquito para algunas especies con nombres muy genéricos y permitir... Dar lugar al tema cultural, ¿no? A permitir cualquier tipo de nombre. Perfecto. Bueno, Rodolfo pregunta si se puede publicar con la fecha exacta, pero fotos antiguas, o son solo fotos contemporáneas. Se refiere a plantas. Se puede publicar registros históricos de cuando se quiera. Si alguien tiene fotos de hace 20 años, se pueden publicarlo más bien. Y siempre poniendo la fecha real, ¿no? La fecha actual y subiendo una foto vieja. La foto tiene que corresponderse al registro. Si yo quiero publicar una foto de hace 20 años, en el registro tiene que estar la fecha de hace 20 años. Lo que no se puede hacer es ver un venteveo hoy y para que quede con evidencia poner una foto de otro día o de otro lugar. Eso no. Lo de la foto, las evidencias tienen que corresponder a los datos del registro. Pero sí, no hay límite de tiempo, se puede publicar registros viejos. Perfecto. Y bueno, acá repregunta Sebas, si está actualizado a los nombres propuestos en IBER, viste que hace poco cambiaron todo lo que era común por otro tipo de nombre, por ejemplo, Piojito Tiki Tiki. Si alguien quiere usar Piojito Tiki Tiki, ¿lo toma o...? Bien, no, nosotros tenemos una postura bastante distinta a esa lista de nombres.
Les comparto el enlace para que quien quiera chusmearlo lo pueda ver. Vuelvo a compartir pantalla. Lo que no quita que se puedan agregar los nombres comunes alternativos. Eso lo vamos a ir aprobando a medida que la gente lo vaya queriendo utilizar. No hay ningún problema, pero no. Los nombres primarios son los que tiene Corregistros. Esto, si vamos abajo de todo, dice, hay una opción que dice nombres vulgares. Y acá está, acá se explica un poco cómo son considerados los nombres, la problemática del común de las especies, la navegación de Internet. A ver, prácticamente acá lo que se explica un poquito es que los nombres comunes no son un capricho. Nosotros tenemos como premisa para los nombres científicos tenerlos más actualizados posibles, porque varía mucho hoy en día todo lo que es a nivel taxonomía, pero los nombres vulgares que sean los más populares posibles. ¿Por qué? Porque la gente que recién empieza, que es la que más nos interesa en el sitio, tiene más posibilidad de encontrar las especies utilizando los nombres que figuran hoy en todas las guías. El día de mañana, cuando los nombres se conviertan, los nombres propuestos en tales trabajos, no es el primero que apareció este último, hay muchísimos nombres que intentan unificar nombres, cuando se conviertan esos nombres y lleguen a tener una participación popular, nosotros lo consideraremos para poner primario, ¿sí? Pero no implica que no lo podamos agregar como secundario y que sirvan para la publicación. Hoy el sobrepuesto común para el Corregistro es sobrepuesto común, pero no implica que nadie pueda sugerir el nombre alternativo negrito y empieza a funcionar también en la plataforma. Se puede hacer tranquilamente. Pero bueno, estaría bueno que lean el apartado de la convención que tenemos para los nombres vulgares. Es bastante... Es una postura muy marcada con respecto a la problemática que hay con la gente nueva, lo que es sin Internet. Cambiar un nombre hoy en Internet cambia toda la indexación en los buscadores, implica que la gente no encuentre las fichas de especie que quiere buscar y genera insatisfacción para los que están empezando, y la realidad es que lo que más nos importa que lleguen es la gente que está iniciando, por lo cual es muy importante que los nombres que estamos compartiendo en el sitio sean los mismos que están en las guías más populares, más conocidas. Entonces, bueno, ahí somos un poquito más conservadores, a diferencia que con los nombres científicos buscamos el más actual, con los nombres vulgares buscamos el más popular. Perfecto. A mí se me vino ahora con todo esto algo que es un poco más específico y no tanto el hecho de que no se haya llamado común. Hace un par de años, la viudita blanca, se le decía acá la viudita blanca, se le empezó a llamar viudita lomo negro. Porque había una especie que se llamaba también viudita blanca, creo que en Bolivia o más al norte. ¿Cómo hacen ustedes para que no se mezclen, que no vaya alguien a Bolivia y diga una viudita blanca y era una viudita lomo negro o Fluvícola viventer? Ahí activaste otra media hora de charla, pero bueno, voy a tratar de ser resumido. Eso implica... Resumirla en realidad, 5 minutos. Ese nombre, ese caso implica taxonomía. Ahí hay un split en el cual para Argentina lo único que representó es un cambio de nombre científico, pero a nivel Sudamérica representó que una especie con dos subespecies pase a formar dos poblaciones distintas, dos especies distintas. Por ende, el nombre vulgar se le asignó, el nombre vulgar actual se le asignó a la de países del norte y a la de acá se le cambió el nombre. Nosotros, como Argentina, es lo que más registros tiene, al menos por ahora en la base de datos, le seguimos dando cierta prioridad a los nombres vulgares de Argentina, por ende lo único que tuvo impacto para lo que es el sitio es el nombre, es la actualización taxonómica, le cambiamos el nombre de la especie, del científico, pero el nombre vulgar mantenemos el mismo porque por el mismo criterio que estaba comentando antes, es el nombre que figura en las guías. Entonces mantenemos viudita blanca y no viudita lomo negro. Perfecto. O sea, yo digo viudita lomo blanco, viudita blanca acá en la app de Corregistro, acá en Argentina. Y me voy al norte y digo viudita blanca. Automáticamente me la dividen si es Fluvícola viventer o Fluvícola pica, que serían las dos en cuestión. Lo que tenemos nosotros es, acá tenemos reglas en el sitio
para evitar problemas de publicación erróneas por taxonomía. Por ejemplo, acá se llamaba Fluvicola pica. Ahora quedó como Albiventer. El tema es que Fluvicola pica, si vos la intentás publicar en ecoregistros, a veces pasaba que tenemos taxonomía distinta en otra, con otra plataforma, cuando venían a migrar registros o publicar una tanda de registros, publican con nombres que para ecoregistros quedaron obsoletos y se publicaba otra especie. Bueno, para ese caso nosotros tenemos reglas que saltan errores en pantalla diciéndote ese nombre quedó para la población del norte, para local, para esta, el país donde se quiere publicar, el nombre es tal. Tenemos ciertas reglas para evitar esos errores de publicación por estos temas taxonómicos. Pero bueno, como te digo, es un tema bastante complejo para charlar el tema de los split y los merge, pero si está tratado, siempre tratando de mantener el tema de la convención de los nombres vulgares que decidimos seguir. Perfecto. Bueno, y acá José Navarro hace una pregunta, pero bueno, ya lo dijiste, pero lo podemos aclarar. Que dice, cuando no hay señal, ¿cómo se queda el registro de la app? Bien, en la aplicación podemos usar el comando de voz y decir guardar, como también podemos completarlo a mano y abajo tenemos el botón de guardar. Esto se va acumulando en el celular y en la pantalla principal, a ver si lo puedo mostrar rápido, lo tengo en 2 segunditos acá, hay una opción que se llama sincronizar. Ahí estoy compartiendo. No sé si se llega a compartir. Ahí estoy compartiendo. Bien, se ve así. En esta opción, no sé si estás viendo, la cuarta opción de la pantalla, se empiezan a acumular los registros guardados en el celular. Dice sincronizar registros guardados. Al presionar acá, bueno, no está el ejemplo acá en la aplicación, perdón, en la PPT, pero al presionar acá te abre una pantalla para sincronizar registros en el cual vos podés realizar correcciones o cambiarle las cantidades o lo que sea. Y después, con solo apretar un botón, esos 5 pasan al sitio derecho cuando tenés cobertura. La opción de guardar no solamente se utiliza para cuando no hay señal. Hay mucha gente que me he enterado que la utiliza porque le parece manejar más cómodo el tema de las cantidades editando los registros que volverlos a publicar y pisándolos. Era otra opción que no mencioné. Pero vos tranquilamente podés ir caminando por una reserva, guardando los registros, editando las cantidades a gusto y después sincronizar al salir de la reserva. Esa es otra opción viable que da esta opción de guardar registros en la aplicación y después sincronizando. Así bueno, que bueno. Esperamos que haya quedado clara. Si no, hay que hacer rewind cuando quede grabada la charla. Y última consulta acá de Carlos Álvarez. Dice, ¿cuándo vuelve el Birding Challenge? Y bueno, ahí tuvimos un tema de conocimiento generalizado, ¿no? Hicimos uno el 2020 que se vio severamente opacado por la situación a nivel mundial. La pandemia no permitió que salga como queríamos que salga. Lo dejamos igual que fluya hasta el final, con resultados bastante bajos. Pensamos en hacer, cuando todo se vio muy positivo a fin de año, pensábamos, che, ¿valdrá la pena en el 2021? Y bueno, 2021 no fue. Y toda esta condición global, obviamente afectó al evento. Si bien tenemos reportes de Lifer Big Year, los eventos lo vamos a hacer cuando todo esto se calme un poco, ¿no? Tampoco queremos, en aquel momento no queríamos hacer motivar a la gente a que salga de la casa y cuando estaban todos las indicaciones eran guardarse, no salir, no queríamos motivar a la gente para que salga. Si bien es muy sano lo que hacemos, estamos al aire libre, bueno, las recomendaciones eran bastante fuertes de no salir de la casa, bueno, no quisimos motivar eso. Esperemos, estamos tan ansiosos como todos para volver a un Birding Challenge. Es algo que nos motiva mucho porque más allá de que el sitio se mueve de otra forma, es muy divertido para nosotros también. Y bueno, no podría decir una fecha en la cual se va a lanzar un próximo Birding, pero bueno, esperemos que no pase mucho. Esperemos que sea pronto.
Bueno, creo que no hay más preguntas en el aire, así que no queda más que agradecerte por la charla, por aclarar todas las dudas que tenía yo y los demás que están escuchando la charla. Y bueno, esta va a quedar grabada en Facebook, así que va a servir para futuras consultas. Bueno, te agradece mucho. Y bueno, yo a ustedes agradezco el espacio para poder comunicar un poco estos artilugios que tiene la aplicación, que uno como programador a veces lo que hace es hacer lo que sabe hacer, ¿no? Es programar, usarlo y hacer una documentación, dejarla colgada online, pero a veces cuesta que llegue a las personas la documentación, y a veces es mucho más fácil hablando, comunicando, y así que esto es una oportunidad importante también para nosotros poder tener un espacio y hablar un poquito de todas estas opciones que no están tan conocidas. Sí están desarrolladas hace bastante tiempo ya, pero todavía no hay mucha gente que las desconoce. Así que, bueno, gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, acá hay 25, 30, gracias y mil gracias. Y buenísima la explicación y buenísima la aplicación. Así que después lo leerás tranquilo. Todas las preguntas que quieras responder a través del Facebook. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te liberamos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Gracias a todos por haber participado de la transmisión.